suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. El PSG niega que haya presentado la oferta de 250 millones por Lamine Yamal. Bueno, está más que claro que el PSG la presentó, si no Laporta y sobre todo Masip no hubiera insinuado claramente que el club de la capital francesa haya presentado esa oferta. Está más que claro que el PSG está ardido porque sabe que jamás va a tener a Lamine Yamal. Ahí lo dejo. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Se confirma el escándalo antiviolencia. Marea la perdiz para no cerrar la grada del Bernabéu tras los graves insultos racistas a Lamine Yamal y Rafinha. El pasado clásico. Vamos a por ello. Pues bien, perplejidad en el Atlético con antiviolencia tras los incidentes del Madrid-Barcelona. La comisión reunida este lunes ha propuesto sanciones a clubes y aficionados, pero asegura que sigue revisando vídeos sobre lo ocurrido en el Bernabéu, cuando tras lo que pasó en el derbi del Metropolitano actuó con más celeridad. La comisión antiviolencia se ha reunido este lunes y ha acordado proponer sanciones a clubes y aficionados por diversos actos y conductas que no afectan de momento a lo ocurrido en el Santiago Bernabéu en el encuentro que midió a Real Madrid y Barcelona y en el que aficionados locales profirieron insultos racistas a Lamine Yamal, jugador azulgrana. En el comunicado emitido por Antiviolencia se dedica únicamente un párrafo a lo que sucedió el pasado 26 de octubre en relación a los incidentes ocurridos durante el transcurso del partido Real Madrid-Barcelona. Celebrado el pasado 26 de octubre, la comisión sigue trabajando en la revisión de los vídeos e imágenes disponibles, asegura. Y claro, en el Atlético ha provocado cierta perplejidad al entender que ha habido y hay un doble rasero con respecto a lo ocurrido tras el derbi del Metropolitano, en la que la propuesta de sanción llegó rápidamente tras una reunión que se celebró para tratar este asunto y que además llegó tras declaraciones de la ministra Pilar Alegría e incluso del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, en las que se anunciaba mano dura por esos incidentes. En esa reunión antiviolencia propuso un cierre completo del estadio colchonero durante 15 días y una multa de 65.000 euros al Atlético de Madrid. Llama la atención que pese a los vídeos existentes en los que se ve claramente la identidad de las personas que insultaron con gritos racistas a Lamine Yamal, no se haya tomado aún ninguna decisión. Incluso algunos medios de comunicación informaron solo dos días después del clásico que el Real Madrid ya había identificado a los autores de esos insultos. En el Atlético no piden una sanción para el Real Madrid, pero sí que provoca incredulidad y que en un caso se actúen tan rápido y de forma tan tajante y que en este la celeridad no esté siendo la nota predominante con unas imágenes de un partido que dio la vuelta al mundo. Sí, destaca colaboración del Atlético. Eso sí, tras la reunión mantenida este lunes, Antiviolencia sí que ha tenido un buen detalle con el Atlético de Madrid, porque la comisión incluyó una multa de 3.001 euros y 6 meses de prohibición de acceso a un aficionado que ocultó su cara con un pasamontañas en el derbi de Liga Atlético de Madrid-Real Madrid, suspendido temporalmente el 29 de septiembre y que hizo gestos insultantes hacia los jugadores madridistas cuando celebraron un gol. Antiviolencia destacó que la identificación de este aficionado se ha hecho gracias a la colaboración del Atlético de Madrid, club para el que propuso una sanción de cierre completo del estadio durante 2 semanas y una multa de 65.000 euros que tramita la Secretaría de Estado de Seguridad. Qué curioso, ¿verdad? Que Antiviolencia solo tardó unas horas en cerrar la grada del Wanda Metropolitano y Mestalla y está tardando una eternidad en cerrar el Bernabéu. Por cierto, el Barça está pendiente de este tema y podría llevar este caso a los tribunales. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Atentos ahora a las palabras de Luis de la Fuente
sobre Marc Casado y Pedri después de la victoria de España ayer contra Suiza por 3-2. No tiene desperdicio. Vamos a escucharlo. Gracias. Vamos, si Pedri es... Bueno, evidentemente es de la familia, nuestra familia. Y Pedri sabe que tiene el cariño no solo mío, de todo el cuerpo técnico, de todos los colaboradores, todo el grupo de trabajo y, por supuesto, de sus compañeros. Yo creo que es importante que reflejemos el detalle de generosidad que ha tenido Álvaro Morata, otra grandeza de un grandísimo futbolista y gran persona, con un jugador que quería hoy. Era un día muy especial para él. Y todos estábamos deseando para que metiera un gol. Nos hemos alegrado muchísimo con el gol de Jeremy y, por supuesto, los otros también. Pero estábamos hoy deseando que Pedri, por el día tan especial que era, tuviera esa oportunidad. Entonces, no pasa nada. Él sabe que aquí, aquí se fallan, se perdonan todos los errores. Se juega con tranquilidad, con confianza, con seguridad, porque de aquí nos equivocamos todos y no ha sido ningún error. Ha sido tomar la decisión de tirarlo y el portero ha estado acertado. Pero el partido que ha hecho Pedri ha sido fantástico y lo celebramos además. Joaquín, ahí al fondo. Bueno, buenas noches. Joaquín Maroto de las... Ya se ha cerrado hoy, ya se han cerrado los grupos porque se ha cerrado la fase de clasificación y ya están definidos los bombos para el viernes. España va en el bombo 1. Con las selecciones más potentes, y en el 2 nos puede tocar Italia, Croacia o Holanda, una de estas tres, no hay otra posibilidad. ¿Cómo lo ve? Fíjate, dices, Joaquín dice, con las selecciones más potentes, fíjate tú las que has dejado para después, casi nada, ¿no? Reitero lo que comentamos el otro día, ayer creo que fue, es que estas semifinales son las semifinales de una Eurocopa. Están los mismos equipos, estamos los mismos equipos, con los mismos jugadores, con las mismas ganas de ganar. Es que es una competición durísima, exigente y que hay que poner en valor. Nada más lejos de que sea una competición de segundo nivel, todo lo contrario. Pues nos da igual, sinceramente, nos da igual quién es el rival. ¿Sí? Ah, sí, sí, claro que sí. Vamos, indudablemente, me encantaría. Me encantaría jugar una competición en nuestro país, con la afición volcada, como se encuentra actualmente. Me encantaría, ojalá tuviéramos la posibilidad de... Bueno, primero habría que clasificarnos para la Final Four, por supuesto, pasar los cuartos, que no va a ser fácil, pero claro, si tuviéramos esa posibilidad, claro que me gustaría, por supuesto que sí. Jordi. El diario Sport. Ayer hablábamos de Marc Casado y casi es obligado volverte a preguntar, porque desde fuera ha parecido muy impactante, ¿no?, el partido que ha hecho. ¿Quién, perdón? Que ha sido muy impactante cómo ha jugado. Jordi, dime. Que ha hecho un partido que nos ha parecido muy... Casado, ¿no? Marc Casado. Es que pongamos en contexto la realidad de su situación. Un jugador que lleva partido y medio y juega como un veterano. Una confianza, una seguridad, transmite fútbol, transmite control de la situación. Vamos, ha hecho un partido para enmarcar, ha sido fantástico. El comportamiento que tiene es de seguir creciendo y seguir mejorando. Yo no me dejo de asombrar cada vez que le veo y cómo se comporta con 20, 21 años. Y los jugadores del Madrid, ¿a la selección pa' cuándo? Y ahora sigamos con el temazo principal, bombazo de última hora... Mensaje de Haaland al Barça. Como sabemos, Haaland termina contrato con el Manchester City en 2026, pese a que cuentan que termina contrato del 2027. La realidad es que Haaland solo firmó con el Manchester City hasta el 2026. Y es totalmente falso que el crack noruego está ahora mismo negociando la ampliación de su contrato con los Citizens. Pues una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Haaland mandó recientemente un mensaje al Barça a través de su representante, Rafaela Pimienta. En ese mensaje, el crack noruego le ha dicho textualmente a la cúpula del Barça que quiere ser jugador del Barcelona a partir del verano del próximo año 2025. Sin embargo, Erling Haaland deja algo muy claro en ese mensaje. El crack noruego quiere ser
el jugador mejor pagado de la plantilla del Barça. A ver qué ocurre el próximo año y sobre todo lo que va a pasar con el futuro de Lewandowski, porque muchas fuentes cercanas al club aseguran que el crack noruego no va a seguir en el Barcelona la próxima temporada. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Fuerza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!